bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Taquero. Aquí vine ya que vi un video de mi colega tío Fran, así que vamos a degustar también, probar esta comida mexicana que hay en este lugar. Así que sin más preámbulo, démosle con todo y quédese conmigo este video. Y vengo acompañado siempre, miren, detrás de cámara, ve. Ahí está Matthew y Marjorie, mi esposa. ¡Eso! Vamos a ver qué hay acá. Taqueo te ofrece las bebidas más deliciosas de todo México. Una de ellas son los cantaritos de Amatita, los cuales preparan con hielo, cítricos, limón, naranja, toronja, refresco, sal y obviamente tequila. Y lo mejor de todo es que se sirven en cantaritos de barro. Esta bebida es originaria de La Matitán, un poblado que se encuentra en el pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Un aproximado de 20 minutos de Guadalajara. Aquí encontrarás diferentes puestos donde probarlos. ¿Los hay de diferentes tamaños? Para los de buena garganta y para los que son más reservados. Ahí viene la tradición. Tú sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo terminas. Ustedes no tanto, aquí en Salvador están muy acostumbrados a comer el mango verde, ya que en lo personal me cae en el estómago bien pesado. El mango Taulfo es un mango amarillo, riquísimo, jugosísimo, mexicano. Mucho producto viene de México, el aguacate. ¿Qué sería Estados Unidos sin el aguacate, cabrón? Es cierto. Me gusta más el aguacate mexicano acá. Nosotros comemos el aguacate mexicano. Es más caro, ni modo, calidad. Sí. O sea, aquí nos vamos siempre por el sabor. Yo siempre mando peleando con mis proveedores. Puta, bájame el precio, porque no puedo bajar calidad. Una vez que bajamos calidad, mi lugar se viene para abajo. Pero bueno, es mucho lo que estoy esperando. Benji, qué bueno que viniste, qué bueno que conociste un poquito lo que es Taqueo. Muchas gracias por hacer esta entrevista. Es verdad que es. Ahí nosotros apoyamos, porque si tú encuentras un lugar culero, espero que no lo recomiendes aunque te paguen. Sí, bien. Porque puta, ahí es donde empieza toda la gastronomía, viene para abajo. Claro. Entonces, Benji, muchas gracias por estar en casa. Gente, los invitamos a que nos visiten, que conozcan lo que es la identidad de Taqueo, lo que son los sabores de Taqueo, lo que es la cultura mexicana. Eso. Entonces, pues nada, aquí los esperamos. Eso. Un gusto. Bueno, gracias por la... No, hombre, gracias a ti, de verdad. En serio, gracias por el tiempo y bueno, esperamos no ser la última vez, porque sí, no. Ven, y aquí te va a ver muchas veces. Ajá, aquí claro, te va a ver. Ya, hoy sí, ya creo que ya un cliente más. Perfecto. Pues muchas gracias, mi Benji.
Qué pena que exactamente este click se nos dañó, donde nos daba la oportunidad de entrevistar al gerente de Taqueo. Bueno, gracias. Estamos a la orden. Vamos a probar el burrito. Vamos a ver la reacción. Este es otro nivel. Sin lección. Otro nivel. Y ahora veamos. Dele, dele. Este ya lo probaste. ¿No? Vamos a un toque, vamos a un toque. Un cantarito. Está bueno. Deli. Deli también. Discutible. No estoy arrepentido. ¿Y ese qué es? ¿Ah? Michelada. Bueno, ahí dijeron lo que iba a todo. Tienes que ver el video de 20 días. Deli. Ya, y esta bicha ya va por la segunda. Ya la veo algo que no. Ajá. Y a sacar el pasaporte va a salir con los ojos. Algo. Marchen, el pasaporte va a salir así. Y aruñado. Ayer se aruñó. Miren, ya está yendo Mati. Le van a tomar foto a él también. Obvio. Está con todo. Deli. Llena, es que este volado es el que llena. Así que si quieren pedir tanto la comida, no llena, porque esto es lo que llena. ¿Ven? Ya me lo acabé. Boluda, no vayan a creer que me he tomado como 20. Al tomarme más, al tomarme con unas 5. Es la verdad. Ya es algo diciendo cosas. Pero como no, solo es para la digestión. ¿Sí o no? Sí, es más para eso. Porque en realidad no se le siente mucho el piquete, va. Pero la verdad está bueno. Está bueno, va. Está bueno. ¿Te gustó aquí donde te traje? He aprobado. Esta bicha no valora donde la traigo. He aprobado muchos tacos. Y yo creo que estos son los mejores. ¿Crees? Son los mejores del mundo entero. Bueno, miren. Ahí a la par vimos el taco los hermanos, pero todavía no nos hemos animado. Toca ir ahí. Y vimos el restaurante de tío Fran también, bicho. Es que los tacos de los hermanos se afaman más por la tierra, por los tacos de birria. Ah, bueno, a ver qué tal. Y aquí no había tacos de birria. Esa se llamaba Quesibirria. O sea, similar. Había. Y no les dimos los precios a los. Bueno, los precios andan entre. De 6 para arriba. De 6 para arriba. Depende de lo que piden, ahí van a encontrar. Exacto. Ajá. Pero este caldo está. Ya te lo quería. Esta bicha ya lo quiere llevar. Ya lo quiero pedir para llevar. Una vuelta. Y le va a echar allá a las pupusas, le va a echar a toda comida, a los huevos estrellados. Ya, bueno. ¿Es de veras con huevos estrellados? Tienes que aprender a hacerlo. Porque tiene un toque de picorcito. Ajá. ¿Te gusta el tajín? Sí. Bueno, ya creo que ya no tiene, ya no, le echamos jugo de limonada. De limonada es lo que él quería, era el tajín.
bueno, amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. En verdad quedé muy satisfecho, quedé gracias por la atención que nos dieron el personal de Taqueo. Pues impresionante, impresionante. No hay ni una publicidad pagada. Lo único que sí me encantó fue la comida. No, pues no sería de faltar, ¿no? Y claro, probar esos recomendable cantarito. Así, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. No olvide compartir, darle mucho amor, mucho entretenimiento a este canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.